Hola, buenas tardes. ¿Si hay alguien ¿Qué tal? escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Colapso TV, que me consta que ya sabes que existimos porque esa entrevista salió un poquito a raíz de un comentario que me hiciste por privado diciendo que había gente hablando de este directo. Pues digo, pues qué menos que invitarte al programa y estar un ratito contigo. Además, ahora que acabas de escribir un montón de artículos, has dado una charla muy interesante que está en YouTube en el Cabildo de las Islas Canarias. Y bueno, además acabas de sacar un artículo muy interesante sobre volcanes y cambio climático. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso, si te parece bien. Lo que quiera, sí. Antonio Archevala, para quien no lo conozca, ya lo entrevistamos una vez en un Sin Anestesia. Es geólogo y además se define como geólogo de letras. Esto es un tema muy interesante. Si quieres explicarnos por qué eres geólogo de letras. Bueno, a ver, porque al otro día, nada más cuando comentábamos esta intervención y tal, te decía, ¿no? Que era importante la integración, ¿no? Tener una visión histórica. Los geólogos a veces sorprende mucho nuestro discurso porque manejamos el zoom del tiempo de una manera igual demasiado acelerada o vertiginosa para mucha gente, ¿no? De tal forma que recorremos 4 millones de años para contar una cosa que pasó realmente hace 5 minutos, o nos recogemos en las consecuencias de una explosión que es todavía mucho más reciente en el tiempo geológico, que fue hace unos segundos, en el año 1780 y tantos, con la explosión del volcán Lucky y que dio lugar a una cosa llamada Revolución Francesa, ¿no? Es decir, manejamos datos históricos, datos geohistóricos, datos prehistóricos y datos paleoclimáticos o paleo, lo que sea, de tal forma que ese ir y venir hace millones de años y volver otra vez con esa información para desplegarla en estas circunstancias, pues nos hace un poquito de letras, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, esa integración de muchos aspectos que debemos estudiar desde el punto de vista biológico, tanto paleobiológico, paleoclimático, como paleotodo, es decir, fósil, para hacerlo hasta nuestros días y ver en contexto qué contrastes tenemos con otros momentos históricos, pues nos da ese aura, ¿no?, un poco de científicos de letras, ¿no? Así que siempre hay un chiste que se dice que cuando tú hablas con un físico, con un matemático y un geólogo, le dices al matemático, ¿cuántos son una yuna? Y te dice, pues una yuna son dos. Y el físico te dice, ¿una yuna? Pues una yuna son algo que, bueno, pues considerando el tiempo, ¿qué tal? Podría ser 1,999 y tal, no sé qué. Y el geólogo te va a decir, una yuna es algo que está entre 0 y 10. Has dicho una cosa interesante de que la geología tuvo que ver con la Revolución Francesa. De hecho, también te escuché en una charla que diste que incluso la escritura de grandes obras y cosas así puede o está demostrado ya que tiene cierta relación con la geología y los volcanes y los terremotos y cosas así. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? Sí, a ver, ya que hemos hablado de la Revolución Francesa, es el ejemplo más claro que solemos poner, ¿no? Luego hablamos, si quieres, del despliegue cultural que se dio en el año 1816, pero la Revolución Francesa, que fue bastante antes, hablamos del año 1783, empieza la actividad de un volcán en Islandia que se llama Volcán Laki, y que en un momento dado explota y tiene una repercusión con un impacto brutal en la isla, en la propia isla de Islandia, ¿no? De tal forma que mata a todo el ganado y muere la mitad de la población. Los siguientes años empieza a haber un problema importante en toda Europa, bueno, afecta al clima. Durante 3 años consecutivos no hay buenas cosechas, se mueren muchos animales porque no tienen pastos. Los frutales tienen hongos, la mayoría de la cosecha de trigo, maíz, etcétera, se pierde. De hecho, hay datos históricos, pues, cogidos por los que escribían en ese momento a los gobernadores diciendo que se habían perdido muchas cosechas. Y entonces, bueno, empieza a haber unas hambrunas que afectan muchísimo, sobre todo a Inglaterra, España y a Francia, ¿no? De hecho, hay una parte de la aristocracia francesa que empieza a especular y a utilizar el destraperlo, ¿no? Bueno, pues vender más caros los productos de manera prácticamente incluso ilegal, ¿no? Con lo cual hay una revolución popular, la gente pasa hambre, la gente está harta
Y bueno, de ahí viene lo de igualdad, fraternidad y lo que todos sabemos, ¿no? Y las guillotinas. Y ahí comienzan las modernas democracias. O sea que podemos decir que las modernas democracias occidentales que nacen ya al principio del siglo XIX, sabiendo que existen de siglos anteriores, por ejemplo en Islandia, ¿no? O en zonas localizadas de Europa, decisiones que democráticas, realmente democráticas, bueno, pues lo que es la moderna democracia nace por eso, por la explosión de un volcán que tiene esas consecuencias que acabo de contar. Otro ejemplo que tiene que ver con la cultura es la proliferación de obras literarias importantes en el año 1816. Y claro, resulta que en el año 1815 explotó el volcán Tambora de tal forma que produjo una caída de las temperaturas globales de todo el planeta que afectaron especialmente a Norteamérica y a Europa, con una bajada importante de hasta 0,7 y en algunas zonas hasta 1,2 grados centígrados, con lo cual también hubo una pérdida de cosechas y hubo una cosa, un fenómeno que se llamó el año sin verano, que fue en 1816. Había una serie de autores, entre los que estaban William Blake, el autor, por ejemplo, también de Frankenstein, el de Drácula, que se aburrieron tanto aquel verano que no podían salir a dar sus paseos estivales y hacer sus cenas nocturnas por el frío, la lluvia y el mal tiempo que hacía, que se quedaron metidos en casa escribiendo y, bueno, pues ahí proliferaron una serie de obras importantes que han sido históricas, ¿no? Y que, bueno, pues son los mitos de la literatura occidental. Bueno, te digo Frankenstein, algunos tratados de William Blake o que sé, Drácula, ¿no? Este tipo de literatura. Hija también de una desgracia volcánica, ¿no? Por ejemplo, podemos volvernos más cerca en el tiempo. 1991, la explosión del Pinatubo en Filipinas mantiene también una temperatura entre 0,2 y 0,3 grados centígrados por debajo de lo normal en el año 91 y 92 en todo el planeta y, bueno, arruinó las cosechas de mucha gente y, bueno, pues se produce una serie de acontecimientos políticos en países ya lejanos de aquí porque ya estamos en plena época de combustibles fósiles, ¿no? Y, por ejemplo, sí que tenemos datos, estudios, hay algún salto en el tiempo importante. Hace 74.000 años hubo una explosión en Indonesia de un volcán que fue la más grande, pues, de los últimos tiempos, de los últimos millones de años. Esta explosión dejó un cráter de unos 100 kilómetros de diámetro, de ancho, y que cambió el clima de la Tierra de tal forma que la sumió, se pueden ver en las capas estratigráficas de hace 74.000 años, en un invierno volcánico que duró muchos años y que, bueno, en ese momento ya existía el Homo sapiens y aquellos primeros Homo sapiens pues se las vieron muy crudas para salir adelante como especie. Bueno, pues es otro efecto de que los más resistentes en aquel momento pudieron salir adelante a través del desarrollo posiblemente de unas herramientas y una forma de vivir que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y de la inteligencia, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos en que la relación de los acontecimientos geológicos, especialmente volcánicos, con el clima, afectan a las sociedades. Sí. incluso la evolución de las especies, ¿eh? O sea, básicamente estás diciendo que de alguna manera este tipo de cambios cambian la cultura, la política e incluso la vida. Es muy Sí, interesante, la verdad. totalmente. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, además es que tenemos la suerte de vivir en un planeta, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque que sepamos es el único de los cercanos, de los que viven en este sistema solar, que tiene una cosa llamada tectónica de placas, ¿no? Esto es lo que nos ha dado la vida. Coincide que sepamos también que es el único que tiene vida, que también coincide que sepamos que tiene vida inteligente, que no lo sabemos. Pero en común esas tres cosas, vida inteligente y tectónica de placas, pues tiene algo que ver, ¿no? Claro, la tectónica de placas se supone que es previa al desarrollo de la vida o casi casi simultánea, te puedo decir que creemos que la tectónica empezó antes de lo que se creía hasta hace poco. Tenemos datos a través de una serie de rocas que vienen con los circones, que son unos minerales que llevan encerrada pues mucha información a través de ciertos isótopos en los que podemos leer y parece que empezó a moverse la corteza antes de lo que creíamos, ¿no? Si la vida empezó hace 4.000 millones de años, 3.800 millones de años, que son los últimos datos que tenemos, es probable que la tectónica de placas sea simultánea, en el tiempo. Es curioso porque la tectónica de placas es también la que nos ha llevado a poder desarrollar sociedades tecnológicas industriales. Si no llega a ser por esa formación de una
gran bola verde, si quieres, ¿no? De materia orgánica con un gran nivel de humus que se dio entre hace 400 y hace 200 y pico millones de años, en el Carbonífero sobre todo, en el que podíamos ver que el resquicio de lo que queda hoy, de aquella exuberancia biológica, son estos centímetros de humus que hay repartidos por todo el planeta. En aquel momento podemos ver zonas que tendrían incluso cientos de metros y hasta kilómetros de materia orgánica. Esa materia orgánica, gracias a los millones de años pasados, ya que en ese momento, por ejemplo, la península ibérica estaba en el hemisferio sur, en ese viaje y en ese cambio de morfología de toda la corteza terrestre, esa materia orgánica se enterró. Y se coció, a esas temperaturas, esas presiones, de tal forma que se fue formando una cosa que hoy hemos recuperado a coste cero, que se llama hidrocarburos. Así que todo ese trabajo, que aproximadamente abarca unos 100, vamos a ponerle 100 millones de años desde que empezó a cocerse hasta nuestros días, nosotros lo estamos consumiendo con una velocidad de los 2 millones de años de trabajo de la tectónica de placas cada año. Lo disponemos, lo quemamos y lo mandamos a la atmósfera ahora mismo, ¿no? Así que tenemos los días contados, como quien dice, con esa cosa llamada oro negro o combustibles fósiles. Yo siempre Esto digo que visto desde el punto de vista de la tectónica de placas y del ir y venir en el tiempo que hacemos los geólogos. cuando bajo a Alicante en coche, a lo mejor estoy quemando unas cuantas décadas o cientos de años de energía acumulada en un metro cuadrado de alguna parte del planeta. Es muy interesante lo que estás diciendo y es también interesante viendo cómo estos últimos 200 años, básicamente esa capa de materia orgánica compactada y nos ha dado prácticamente todo lo que tenemos. Félix, se te corta muchísimo. A ver. Bueno, no sé si tengo problemas con internet yo, lo pones tú, Yo pero te oigo bien y hay gente que me creo está comentando de que te he entrecortado, pero yo te oigo bien. ¿Se me sigue entrecortando? A lo mejor era el ventilador, no sé. Bueno, estaba diciendo que es interesante que pensemos a veces que todo lo que tenemos ahora, estos 200 años de ultra tecnología y de ultra civilizaciones gigantes, han sido debidas al ingenio humano y no a que hace 400 millones de años se acumuló un montón de energía. Y pensamos que podemos tener lo mismo sin esos 400 o 200 millones de años de acumulación. Es como. Y pensando que hemos sido nosotros y no el azar geológico, ¿no? Bueno, a ver, la verdad que incluso eso que acabas de comentar se le puede meter dentro de la evolución del planeta. Es decir, la evolución de la conciencia también tendría una capa. De hecho, no sé si habrás oído hablar de lo que aquello que decía Teilhard de Chardin, que le copió a Vladimir Vernadsky, el gran geoquímico ruso, ¿no? Que inventó el concepto de biosfera, ¿no? Él también, una vez elaborado, la primera vez que se habla del concepto de biosfera como una esfera, la esfera de la vida del planeta, también habla de la noosfera, ¿no? Digamos que hay una base material digamos, sobre la que se deposita el pensar, ¿no? El pensar como una actividad basada en sí misma, ¿no? Y que es el cerebro humano. Esto lo podemos ver como una evolución, si tomamos, por ejemplo, cómo se forma nuestro sistema solar, según desarrolló el filósofo Kant, que luego se extendió a través de Laplace, y de todas formas la teoría de la formación del sistema solar y de nuestro planeta, como la teoría de Kant-Laplace, en la que vemos como una nebulosa, pues bueno, pues por atracción de partículas, se va formando un núcleo que, bueno, pues es el Sol, y en la zona más cercana al Sol se quedan aquellos planetas con los materiales con mayor peso, ¿no? Y mayor densidad específico, el hierro, silicio, aluminio, etcétera, ¿no? Y luego en los más alejados, como Júpiter, etcétera, son materiales gaseosos. Así que la zona de térreos nos toca a nosotros, aquí tenemos cómo se forma nuestro planeta, se van juntando todas esas partículas por acreción y de repente, bueno, pues tenemos que las más densas, el hierro, el silicio, etcétera, el níquel, hierro, se van al centro por su peso, mayor peso. Entonces se forma lo que es el núcleo. Entonces ya tenemos formada la primera capa, que es un núcleo que encima es magnético, y luego, bueno, pues se van otros materiales que se van juntando, ya son menos pesados, ya tenemos lo que es el manto, ¿no? Pues en el que tenemos ya pues aluminio, silicio, etcétera. Y finalmente la corteza, que es más o menos prácticamente lo mismo, pero enfriada, porque está en contacto con el exterior. De aquí fluye una nueva capa, que sería la atmósfera y la hidrosfera, con lo cual ya tenemos núcleo, manto, corteza, atmósfera, hidrosfera y luego pues la biosfera cuando aparece la vida. Por supuesto, la magnetosfera,
etcétera. Una vez que aparecen los seres vivos, empezamos a tener la noosfera o la esfera del conocimiento que, digamos, coge su auge cuando el ser humano se desarrolla. Con lo cual ya tenemos el núcleo, tenemos el manto, tenemos la corteza, atmósfera, hidrosfera, biosfera, noosfera y tecnosfera. La tecnosfera, todo esto le podemos poner fechas, aunque no son, digamos, simultáneas. Estas formas de formarse las capas del planeta no son de golpe, sino que algunas se están formando, todavía se sigue formando hidrosfera, seguimos formando corteza, puesto que tenemos tectónica de placas, y seguimos supuestamente formando noosfera, porque se supone que vamos desarrollando la inteligencia en este soporte físico que es el cerebro humano, ¿no? Y aparte, bueno, la tecnología, que empieza con un martillo y unas pinturas para pintar en las cuevas y termina con los microchips de los que sabes tú tantas cosas, ¿no? Esa tecnosfera, pues también nos lleva a que vivimos una serie de puntos que sí que es verdad que podemos encontrar, pues esos ecuadores, ¿no? De hace 4.500 millones de años se forma la primera parte de lo que es el planeta, podemos encontrar el nacimiento del planeta, hace 4.000 millones de años tectónica de placas y vida, y así sucesivamente hasta hace, por ejemplo, 12 años, en el que aparece una nueva esfera que sería la urbanosfera. Es el año 2010 cuando una nueva experiencia para la vida en el planeta pasa ese ecuador, que es que más de la mitad de la población humana de este planeta comenzamos a vivir en ciudades. Entonces, esa urbanosfera está formada por unas pequeñas células, que son las ciudades, las urbes, que están conectadas a través de la conexión, y bueno, hemos cambiado las corrientes a través precisamente de extraer esos combustibles fósiles que dieron lugar a que pudiéramos pasar ese ecuador, ¿no? Ese año 2010, ahora estamos ya al 55%, hace 12 años, tiene otro ecuador que es muy importante, tiene que ver con la tecnosfera, que se produce hace 2 años, que es el año 2020, con un más menos razonable, que es que justo en el año 2020 se produce otro cambio radical en la estructura de nuestro planeta, y es que las cosas creadas por el ser humano, como por ejemplo el hormigón armado en un 80%, asfalto, plásticos, cristales, etcétera, ya pesan más que toda la vida del planeta. Hablamos de unas 11 teratoneladas, ¿no? Que son en ese momento, en el año 2020, todas nuestras cosas creadas con hormigón, asfalto, áridos y aglomerados, cristales, etcétera, todo aquello que viene de la transformación a través de los combustibles fósiles, de la materia mineral e incluso orgánica, pesa más en esas ciudades que ya habían pasado ese ecuador 12 años antes, 10 años antes, en el año 2010, y que ya pesan más que todos los cuerpos, nuestros cuerpos, los árboles, las células, las bacterias y toda la materia viva del planeta. Y ya estamos en esas. Es decir, hemos pasado todas estas capas, hemos creado todas estas capas. Yo creo que ahora mi apuesta por el futuro, este futuro, es que se desarrolle una nueva capa que tiene que ver, que fluye de la capa de la atmósfera, de la tecnosfera y de la urbanosfera, que yo le llamo eticosfera o morosfera, ¿no? Es decir, que se desarrolle la ética como una nueva esfera de supervivencia necesaria para que pueda haber continuidad en la vida. Es decir, que estamos esta mirada hacia el planeta no solamente como un ser que evoluciona, un ser vivo, que evoluciona y que está muy bien autoorganizado, tiene una componente física, otra componente, si quieres, digestiva, una componente también, pues, que se ve metabólica, tiene una componente también espiritual, ¿no? Es decir, que hay una parte importante de la que nosotros participamos como, digamos, como soportes del pensar y de la ética que también se desarrolla a nivel planetario. Con lo cual, bueno, pues creo que el planeta tiene unas células especializadas en muchas cosas que a veces, bueno, podemos pasarnos un cuatro pueblos que somos los seres humanos, ¿no? Vaya río que te acabo de meter, ¿Ha sido eso? ¿Ha sonado algo? Bueno, no, que va, me parece súper interesante. De hecho, te veo como muy optimista, ¿no? Con lo de la eticosfera. O sea, ¿piensas que nos pondremos las pilas y que reflexionaremos sobre lo que hemos hecho creando estas capas, esta urbanosfera, esta tecnosfera, que además tú como geólogo sabes que se quedarán para los futuros seres vivos que analicen la geología como una capa de cemento, una capa de plástico, una capa de plomo? Encontrarán muchos estratos en los últimos 200 años, una capa de plástico también, de partículas de plástico, ¿no? Y te veo como muy optimista con lo de la eticosfera, como que realmente Bueno, a vamos ver, a... vamos a pagar un precio muy caro, eso está claro, ¿eh? Yo que creo que todo,
todo parto tiene su dolor, ¿no? Y todo cambio es traumático, eso está claro, ¿no? No hay cambios, sobre todo lo que sabemos. Nos estamos buscando una ruina en muchos aspectos, lo sabemos, pero bueno, el ave fénix siempre sale de sus cenizas. Hombre, sí que va a haber colapsos importantes, va a haber incluso cataclismos climáticos seguramente, bueno, pues los lo hemos buscado. Vamos a vivir no de forma global, pero sí de formas heterogéneas, locales, ¿no? Como dispersas por el tiempo, de cambios radicales y que, bueno, pues lo vamos a pagar muy caro, sobre todo quienes hemos vivido muy cómodamente, puesto que cuanto más complejo es nuestro lugar en una sociedad, o sea, si estamos insertados en una sociedad muy complejizada, vivimos además en un sistema que tiene que garantizarnos los suministros básicos y recoger nuestras porquerías de forma muy compleja y muy evolucionada, si quieres, en lo que es el desarrollo económico, como queramos llamarlo, pues estamos más peor posicionados. Es decir, cuando hablas de colapso a una persona rica de Estados Unidos y tal, si realmente deja de funcionar el dinero en un momento dado, pues le va a costar muchísimo porque sí que va a sentir un colapso total, ¿no? Pero si se lo cuentas a una señora que vive en Mauritania y que tiene que ir a recoger a 2 kilómetros leña para hacer la cocina con el poco grano que tiene de mijo o lo que sea, bueno, un poco de maíz o lo que haya podido coger ese día, pues te va a decir, ah, ¿cómo que estáis colapsando? Y te va a decir, bueno, vale, pues muy bien, qué pena, me dais un poco de pena, si estáis colapsando en Occidente, qué pena me dais. Es que esto va por barrios, ¿no? Claro, Unos hemos alcanzado. además entiendo que Sí, sí. desde como geólogo tu punto de vista no va en décadas. Tú probablemente ves el mundo en siglos o en miles de años. Entonces, claro, desde ese punto de vista, un posible colapso de los que aquí tratamos muy a menudo probablemente sea un pestañeo, ¿no? En la historia geológica y en la historia de la evolución de la vida en la Tierra. Sí, será un suspiro, un pequeño suspiro en el tiempo, como lo es desde el punto de vista geológico. Si tú tomas, por ejemplo, los datos que he compartido con una persona negacionista del cambio climático en Twitter, una gráfica, pues que desarrolla desde hace 65 millones de años a hoy los paleoclimas, ¿no? Cómo ha ido cambiando y efectivamente siempre ha habido cambios de clima en el planeta. Lo que pasa es que si algo caracteriza este último es que los 170 años de que llevamos de revolución industrial, poco más, pues el cambio es radical, ¿no? En velocidad, ¿no? Simplemente que se caracteriza por esa velocidad, ¿no? En cuanto a incremento de temperaturas. Pero bueno, no pasa nada. Siempre ha habido cambios climáticos en el planeta. El planeta ha tenido especies que han desarrollado más o menos niveles de inteligencia. Tampoco sabemos hasta qué punto estamos desdeñando, ¿no? O subestimando, ¿no? La capacidad de otras maneras de sentir, puesto que somos unos analfabetos del sentir, se supone que somos unos eruditos en cuanto al pensar, al desarrollo intelectual, pero, por ejemplo, la parte afectiva, que sí han desarrollado otras especies, o la parte de sensibilidad en relación al sentir, a una cultura del sentir, pues somos verdaderos analfabetos, especialmente en Occidente, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay un desarrollo, por eso te decía que creo que algo hay en lo que te decía de la eticosfera, ¿no? Del desarrollo que está en germen, ¿no? Es germinal, o vas viendo movimientos globales ahora mismo que apuntan a un desarrollo más consolidado en el corto tiempo, ¿eh? No te hablo en siglos, ¿no? Sino igual en décadas así de una eticosfera, ¿no? Es decir, porque fíjate que tanto en ciencia, en geología, por ejemplo, lo utilizamos mucho en paleontología, ¿no? Algunas cosas adquieren importancia no por su presencia, sino por su ausencia, ¿no? Por el hueco que dejan. Tal es el caso, por ejemplo, de los fósiles de medusas, que no tienen esqueleto, entonces no hay positivos. Pero sí, cuando se sedimentaron en barro, en barro blando, lo que tenemos acceso es al negativo, es decir, tenemos una imagen negativa, un hueco, un vacío, que nos habla, pues, de cómo era ese organismo, que no tenía nada duro para dejarnos de herencia y poder verlo, ¿no? Pero en unas circunstancias muy determinadas, muy específicas, hemos podido estudiar gusanos, medusas, fósiles, puesto que tenemos sus negativos. Entonces, bueno, al ver los negativos podemos acceder a cómo era el positivo, cuando tienes una foto en negativo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tenemos que esas cosas que adquieren importancia no por su presencia, sino por su ausencia, han dejado un vacío.
Y ese vacío es lo que le da, lo que le da, pues, lo que le llama la existencia, ¿no? Incluso, fíjate, hay una corriente de artística, pues tiene que ver con Oteiza, por ejemplo, o con mucho del desarrollo de la escultura del siglo XX, que es la bajo el vacío, ¿no? O incluso con la literatura, ¿no? Y la filosofía, o si quieres también el misticismo, ¿no? De mucha gente que trabajó ese sentir, ¿no? A través de la literatura de los místicos, etcétera. Esa ausencia, ¿no? Esa ausencia que está, que es como, por ejemplo, cuando pierdes un ser querido, una mascota, es cuando te das cuenta de la importancia que tenía en tu vida algo que simplemente estaba ahí, ¿no? Es como cuando te quitan algo que se supone que es habitual y de repente te das cuenta de que lo importante que era no por su presencia, sino por su ausencia, ¿no? Y en este caso, el caso de la eticosfera o del negativo de un fósil, que nos habla de cómo se nutría y tal, y cómo sacar mucha información sobre qué tipo de ambiente vivía, en qué se especializó, por sus órganos, etcétera, pues pasa lo mismo con el vacío que tenemos ahora en cuanto a ética, ¿no? Es decir, que lo pedimos como agua de mayo, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo una necesidad importante porque hay un vacío ético en la sociedad, y yo creo que lo podemos estudiar cómo es ese vacío para saber cuáles son las carencias, el órgano que necesita desarrollar y cómo se va a desarrollar. Y yo creo que por Fíjate. ahí un poco esa visión de geólogo paleontólogo, ¿no? De hacer esa utilizar esa forma de estudio científico, si quieres, pero A ti utilizarlo para estas cosas, ¿no? que te gusta la historia. Yo creo que los últimos 20 años de era de la información y de la tecnología y de todo lo que hemos almacenado de forma digital será un poco como esas medusas, que solamente recordaremos por el hueco que utilizaban y el espacio que utilizaban, ¿sabes? Pero no por los datos y el contenido que albergaban sus sistemas informáticos, estos aparatos súper tecnológicos, porque se perderán en el tiempo y no podrán ser recuperados ni mantenidos en un mundo en el que la energía no es tan Eso que he abundante. leído en tus libros y en tus artículos es que me parece súper acertado, tío. Tú, en el fondo, eres un poquito geólogo también, ¿eh? O sea, utilizas lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, ahí es verdad que va a haber un vacío. Los soportes digitales tienen los días contados. Bueno, eso ya lo sabemos. Tú lo sabes mejor que nadie, que tú has estudiado mucho y has investigado al respecto. No dejan de ser una transformación geológica, una serie de metales, una serie de iones combinados que tienen la capacidad de almacenar una serie de bits y tal, ¿no? Pero claro que, como todo en este planeta, tiene una pérdida, envejece, ¿no? Cambia, se degrada, ¿no? Es el planeta que vivimos. Y da lugar a otros compuestos más estables con las nuevas condiciones, ¿no? Bueno, pues ahí Como yo viene a creo ser que. un libro impreso en papiro, por ejemplo. Además, él piensa que igual que la vida, igual que un ser humano, la información genera muchísima entropía. Es decir, para poder mantener su orden, cuanto más complejo es un sistema, más entropía y más caos genera a su alrededor para poder seguir manteniendo el orden de ese organismo, ¿no? Una célula, un ser humano, para que nosotros podamos tener ese orden y nuestro. Tenemos que generar muchísimo caos en el mundo geológico, de hecho. Tenemos que remover muchísimo material de aquí para allá para poder mantenernos vivos. Y, en fin, pues ahí tendremos nuestras medusas. Y luego también una cosa que está diciendo sobre la eticosfera. Yo, la verdad es que estoy de acuerdo. Me parece que tarde o temprano volveremos algún tipo de ética nueva. Porque hemos sido dioses. O sea, los últimos 200 años, hasta el más pobre del primer mundo ha tenido una capacidad que es digna de dioses, ¿no? Les ha permitido ser muy egoístas o nos ha permitido ser muy egoístas. Pero si es verdad todo lo que parece que va a pasar con el mundo de la energía, probablemente tengamos mucho tiempo para pensar en otras cosas y volver a centrarnos en el día a día y el resto de humanos en vez de estar tan aislados. Gracias, no voy a decir por culpa o gracias a la tecnología que nos permite ser tan egoístas, ¿no? Hay una frase que me encanta, yo no sé si te la he oído a ti o la he oído por ahí, pero que es muy buena, ¿no? Es decir, que toda tecnología sin energía no es más que una estatua, ¿no? Una escultura. Sí, así es. No, no sé si no sé si la he dicho yo, no creo. Pero sí, así es. Y además, cuanto más compleja, más difícil es de mantener. Es decir, que para que tú puedas ver un Blu-ray en 4K, la tecnología que hace falta, no puedes utilizar ninguna tecnología más que la de los últimos 3 años. O sea, Claro. tú puedes ver un Blu-ray en 4K.
en tu tele 4K, con tus pantallas LEDs 4K, solo se puede, es posible porque se está fabricando en los últimos 3 años una tecnología muy, muy compleja. No vale toda la anterior. Y cuando más complejo, más, más difícil. Y bueno, ahí estamos con el tema de Taiwán y tal, y con el tema de las fábricas del mundo que están empezando a parar. Y nos espera una década muy interesante, esperamos. Desde luego tendremos tiempo para pensar cuando, si realmente pasa, que tiene toda la pinta de que va a pasar, tendremos tiempo para pensar sobre lo que hemos hecho y vamos a tener muchos años y probablemente muchos siglos para reflexionar sobre lo que hemos hecho estos años. A mí la lástima que me da es todos esos ecosistemas que se han forjado durante cientos de años, cientos de millones de años, y que nos cargamos de un plumazo, como el otro día leía un libro, que un río simplemente, un empresario había decidido que había que tirar mercurio al río para deshacerse de unos residuos y se ha cargado toda la vida de ese río, que probablemente muchas partes de ese río nunca se regeneren como eran antes. O sea, es brutal como con lo que cuesta forjar un ecosistema, lo fácil que llega un humano y dice, bueno, pues este río me lo cargo y arreglado. Y a lo mejor ahí había vida que ha tardado tiempos geológicos en adaptarse a esa forma de vivir. Pues sí, chico, es lo que hay. Es complicado. Cambio climático. Cambio climático, creo que. Y volcanes. Cambio climático y volcanes, que para eso tenemos puesto esto de fondo. Acabas de sacar un artículo que estás comentando, que acabas de. Prácticamente no se ha publicado hoy o ayer, en algunos medios, que trata sobre un volcán que acaba de entrar en erupción que está siendo especial, ¿no? Cuéntanos por qué es especial este volcán respecto a otros volcanes. Bueno, no es especial con respecto a otros volcanes, sino que es un caso único que es que tenía como una, nos ha tocado como una especie de lotería, pero mal, ¿no? O sea, pero en plan mal, ¿no? Había una posibilidad entre muchísimas, entre millones, de que se diese lo que ha pasado. Verás, normalmente los volcanes, como hemos comentado al principio, suelen tener un efecto de enfriamiento global, porque sobre todo cuando son las grandes explosiones volcánicas, ¿eh? Por ejemplo, cuando estuvimos en La Palma, una de las preguntas recurrentes que me hicieron es hasta qué punto el volcán de La Palma había afectado al cambio climático y había podido enfriar un poco la atmósfera. Bueno, realmente es nada, o sea, despreciable, ¿no? Porque, por ejemplo, la pluma de lava llegó hasta 3 kilómetros de altura nada más. Pero es que estamos hablando del volcán Unga Tonga, de la explosión del volcán Unga Tonga del 15 de agosto de este año, del año 2022. Ese día hubo una explosión que es comparable a la del Krakatoa, de tal forma que las ondas acústicas se oyeron en Australia, se oyeron en Nueva Zelanda, a más de 10.000 kilómetros del lugar donde se produjo la explosión. Se produjeron una serie de tsunamis que no fueron espectaculares, pero sobre todo por el hecho de que tenían unas ondas, o se generaron las ondas LAMP, que son unas ondas acústicas que afectaban también al agua y produjeron una presión, de tal forma que llegaron los tsunamis antes de lo previsto por lo que era, digamos, la propia explosión del volcán, ¿no? Y además, esas ondas dieron 4 vueltas al planeta y 3 de vuelta, es decir, siete, pasaron 7 veces por los mismos sitios del planeta recogidos en todos los receptores que hay por prácticamente todo el globo, ¿no? Pero lo curioso es que este volcán explotó con esa potencia a 150 metros de profundidad. 150 metros de profundidad quiere decir que la cantidad de ceniza que lanzó a la atmósfera era pequeña en comparación al vapor de agua que lanzó. Es decir, que normalmente, como pasó con el Laki, que hemos comentado, o el año 1815, cuando se produjo el año sin verano, el Cabildo de Santander, aquel año, el año 1816, comenta que hay unas cosechas de trigo muy malas. Bueno, se puede ver los escritos todavía en los museos. Lo que pasa este año, en el año 2022, es que esa cantidad de aerosoles, de cenizas, que se inyectan en la estratosfera es pequeña en comparación a la cantidad de vapor de agua, puesto que si se llegase a dar la explosión a más de 150 metros de profundidad bajo el mar, hubiese quedado disipada prácticamente la explosión, ¿no? Y si se da por encima, imagínate a unos 100 metros o 50 metros de profundidad, el agua evaporada sería muy poca agua evaporada. Entonces, ¿qué pasó? Pasó este 15 de enero del año 2022, pues que justo a 150 metros de profundidad se dio una cantidad ingente de agua
que se inyectó a la estratosfera y del orden de un 10% más de lo habitual. O sea que ahora mismo se está expandiendo, porque sigue expandiéndose, ese penacho de vapor de agua que entró en la estratosfera por todo el planeta y más va en dirección norte. Claro, el vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, puesto que acumula el calor. Y los aerosoles, que son justo todo lo contrario, son unas pequeñas partículas que lo que hacen es, como pequeños espejos, reflejar la luz del sol, con lo cual enfría un poco el planeta. Pues aquí lo que hemos tenido por primera vez conocido, además incluso tomando todos los datos de satélites, de que hay satélites, y los anteriores, desde que no hay satélites, es la primera vez que tenemos datos de que una explosión volcánica puede producir un calentamiento o sumarse al calentamiento global. Entonces, bueno, lo que ha habido, yo escribí este artículo, el que comentas y tal, que ha salido en varios medios, por el hecho de que hay un debate emergente, aparece en julio, se desarrolla sobre todo este mes de agosto a nivel geológico, y es que varios autores comentan la posibilidad de que estas grandes olas de calor, que el lunes rompió 81 récords en China, sobre todo en la provincia de Sichuan, que en mayo y junio había roto todos los récords en India y Pakistán, y que en julio y agosto rompió todos los récords de temperaturas en varias olas de calor en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, pues tendría que ver con este incremento de vapor de agua como gas de efecto invernadero que ahora mismo se sigue expandiendo en la estratosfera. Tenemos la última medición del laboratorio de chorro de la NASA de marzo de este año, en el que se ve que todavía se sigue extendiendo hacia latitudes norte. Tiene una cosa buena, que va arreglando el estropicio que hayamos hecho en la capa de ozono, pero tiene una cosa mala, que es que posiblemente se esté sumando a los efectos del calentamiento global. Bueno, y en este caso, lo que metí en el artículo, también se ha nombrado, es que justo han pasado 12 años de ese Ecuador, que es el año 2010, cuando esta nueva experiencia para la vida en el planeta se pone a funcionar después del batacazo del 2008 económico, del colapso de las bolsas con Lehman Brothers en el año 2008, en que las extracciones de hidrocarburos, sobre todo gas y petróleo por métodos no convencionales, entre los que destaca el fracking, tienen unas pérdidas importantes. Un estudio reciente de la Agencia Medioambiental Europea habla de que, bueno, ahora mismo hasta el 60% del metano que hay en la atmósfera proviene, puesto que podemos hacer un seguimiento a través de sus isótopos, que es como el carnet de identidad del tipo de carbono que compone la atmósfera, podemos detectar que tiene que ver con el fracking que se produjo desde esa experiencia del año 2010, en los últimos 12 años, en el planeta, ¿no? Y es que es justo esa edad, 11, 12 años, en la que el metano tiene un importante componente de efecto invernadero. Así como el CO2 puede durar siglos, o sea, el dióxido de carbono puede durar siglos como el gas de efecto invernadero y el vapor de agua. Esta, por ejemplo, esta inyección podría estar 5, 6, 7 años en esa zona de la estratosfera hasta que se disipe. El metano es más pasajero, dura 11, 12 años, que justo ahora estaríamos en el máximo de esas extracciones no convencionales de gas, de esquisto y de shale oil, ¿no? Pero lo que pasa es que tenemos un problema, que aunque es menos numeroso y dura menos en la atmósfera, es 80 veces más potente como gas de efecto invernadero, ¿no? Con lo cual se nos ha juntado toda una tormenta de cosas, o la tormenta perfecta. Tenemos un calentamiento global antropogénico por el CO2, que ya sabemos que hemos sobrepasado las 420 partículas por millón este año. Tenemos un aumento de metano, debido precisamente a estas extracciones no convencionales. Justo estaríamos en el punto álgido del momento desde el año 2010 en que empezaron a extenderse estas prácticas en Estados Unidos, con pérdidas importantes. Y tenemos también, pues, esta intrusión de este año de vapor de agua, que en un exceso de un 10% en la estratosfera, con lo cual se nos ha juntado un montón de cosas. Y casualmente estamos debatiendo o estamos especulando. Porque tenemos unos récords nunca registrados, históricos, no solo de temperatura, sino de incendios, falta de agua y sequía, ¿no? Bueno, es un tema que posiblemente en las próximas semanas y meses se hable bastante de ello,
Y bueno, pues está ahora mismo en el punto de mira del propio laboratorio de chorro de la NASA, que es la que está haciendo el seguimiento, se está haciendo el seguimiento del penacho de cómo evoluciona todo esto, ¿no? Sí, desde luego esperemos que no le quiten importancia al cambio climático excusándose en este volcán. Espero que haya gente para todo realmente. Por supuesto. Hay dos temas al hilo de esto que me interesan. Uno, por ejemplo, es en un hipotético mundo en el que hubiésemos hecho una transición al coche de hidrógeno y nuestros coches emitiesen vapor de agua en vez de CO2, probablemente sería peor, ¿no? Bueno, a niveles bajos de la atmósfera, claro, la verdad que no tengo datos para decirte si ahora mismo todos los tubos de escape y todas las fábricas que en vez de expulsar CO2 expulsan un vapor de agua iban a tener un notable efecto invernadero desde aquí abajo, ¿no? El problema está que esto se ha metido en la estratosfera. Un volcán es capaz de lanzar a 53 kilómetros de altura. Fíjate que el de La Palma, que era espectacular, y hemos visto todas aquellas cosas espectaculares, aquella nube de humo, o los que se produjeron en Islandia en el año 2010 y 2011, ¿no? Que llegaban a 3, 4, como mucho 5 kilómetros de altura, pues paraban todo el tráfico aéreo, etcétera, ¿no? Es que estamos hablando de que lo de Unga Tonga, de enero de este año, está a 53 kilómetros de altura, el máximo. O sea, se detecta vapor de agua proveniente de la explosión a 53 kilómetros de altura. Es una barbaridad. Ya no hay chimenea ni nada que lo haga, Sí, ¿no? a veces nos No es como pensamos antes. que los humanos somos dioses y luego la naturaleza nos demuestra que la energía que tiene ella Eso es importantísimo. Eso que acabas es... de decir es importantísimo porque, de hecho, no solamente en la gestión de las inundaciones, del dominio del medio, ¿no? Que era una cosa más o menos sencilla. Nosotros teníamos un cierto respeto, ¿no? A donde construíamos. Nunca se nos ocurrió hacer urbanizaciones ni grandes centros comerciales en las llanuras de inundación, puesto que era nuestra despensa, ¿no? Pero llegó los combustibles fósiles y nada, en los últimos 50, 60, 70 años, pues nos creímos dioses, ¿no? Porque éramos capaces de poner en movimiento una máquina impresionante, una excavadora, un camión gigante y tal, modificar el paisaje de tal forma que dijo, bueno, pues ahora ponemos aquí unas motas, hicimos presas, represas, hicimos muros de contención y bueno, pues creímos domesticar el medio, los ríos, ¿no? Y de tal forma que los sometimos a nuestra voluntad. Claro, en ese pulso nos hemos encontrado con que nos hemos vuelto muy vulnerables porque teníamos una falta, sensación de seguridad, puesto que el mayor descubrimiento, si quieres, tecnológico, el mayor invento tecnológico de la historia del ser humano, que es el hormigón armado, se impone en los últimos años, nace con los combustibles fósiles, ahora mismo ya está extendido por todo el planeta. El 70% de la población mundial, 3 de cada 4 personas, más del 70, entre 60 y 75, 3 de cada 4 personas de este planeta vivimos, estamos debajo ahora mismo de una estructura de hormigón armado y la mayor parte de todas las infraestructuras que existen en el planeta están hechas con hormigón armado, de tal forma que no hay ningún lugar, hay una media, en todo el planeta en el que no haya cerca, a menos de 2 kilómetros de media, una estructura de hormigón armado, ¿no? Esta piedra es una roca, es un material pétreo muy relacionado con lo que es la formación de rocas sedimentarias, pero a alta velocidad. Es muy inestable y tiene una duración pues, que prácticamente es de 100, 120 años en las mejores condiciones, ¿no? Con lo cual, los primeros hormigones de finales del 19, principios del 20, pues ya han terminado su ciclo de vida, se han demolido o se han deshecho o se han degradado. Y al final, hablo del hormigón armado, el invento hormigón armado, que es el matrimonio entre el metal, es decir, la armadura metálica, de hierro y acero, y el agregado hidráulico, que es el cemento con áridos de roca, normalmente sedimentaria, y agua, ¿no? Y este matrimonio, pues que revolucionó completamente nuestra forma de construir, es una mala imitación de los procesos de erosión, transporte y sedimentación que se producen en el planeta, excavamos las rocas, las juntamos y bueno, luego las solidificamos, consolidamos como el nacimiento o la diagénesis, la consolidación de las rocas sedimentarias. Bueno, esto lo hacemos a velocidades increíbles, de tal forma que en 7 días alcanzamos unas resistencias altísimas, ¿no? Y bueno, pues a los 7 días prácticamente ya tenemos una estructura hecha, ¿no? Pues va a tener una vida de 100 años, bueno, depende de las condiciones, para solicitaciones muy exigentes o muy inestables, como puede ser medios salinos, centrales nucleares, pues esto se rebajó, ¿no? A 50, 45, 40, 30 años, ¿no? Y ahora estamos intentando dar vida, puesto que, bueno, ya ves, en Francia tienen muchos problemas estructurales, puesto que las condiciones son muy inestables y el material es artificial y se hace en unas condiciones
muy, muy alejadas del equilibrio atmosférico, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tenemos hormigones no armados de la época de los romanos, que ahí están todavía. Ahí tienes, por ejemplo, grandes monumentos que tienes en Roma, que son de aquellos hormigones hechos con pozolanas, ¿no? Era una imitación de los procesos volcánicos, y que, bueno, pues al no estar armados y al tener un fragado muy lento, todavía conservan puertos y van con el tiempo incluso adquieren mayor resistencia, ¿no? Pero los nuestros no, los nuestros son fósiles, es decir, son combustible fósil. Hemos quemado y hemos juntado una serie de elementos de una manera inestable, de tal forma que en 100, 120 años, que sí, eso sí que es un suspiro geológico, esto va a desaparecer. Por lo tanto, esta urbanosfera que hemos montado, en su mayor gran parte, en la mayor parte de todo, en tres cuartas partes, son como castillos de arena, ¿no? Es En decir, desde el punto de vista geológico. cierta manera, además, creo que estamos ya viviendo la decadencia del brutalismo del cemento armado, ¿no? Porque estamos en un momento en el que están subiendo mucho el precio de la obra, debido al coste energético de fabricar los materiales para construir. Es decir, estamos empezando a tener problemas en obra pública, lo estamos viendo ya en España, ¿no? Hay contratas, hay obras que se iban a hacer y que no se hacen porque el coste energético, porque para fabricar el cemento hay que utilizar básicamente gas natural, ¿no? O quemar combustibles de todo tipo. Y estamos Sí, viendo ya sí. un poco esa decadencia. Además, también estamos viendo en muchos países, en Estados Unidos sobre todo, que siempre suele ser el país primer mundista, entre comillas, que nos muestra antes la decadencia del sistema, ¿no? Que se están cayendo un montón de puentes que 70.000 están puentes tienen ahora mismo, en un estado bastante crítico, sí, en todos además Estados Unidos. Pero claro, es intentando. que fue el primer país que desarrolló, ya han pasado muchos años, han pasado su vida útil ya. Los están reforzando o los están tirando para volver a hacer. Sí, es verdad que se ha convertido en algo cada vez más costoso desde el punto de vista termodinámico, ¿no? Y por supuesto económico. Y además de hecho, creo que el año pasado tuvieron que hacer una medida presupuestaria extraordinaria para poder atacar un montón de infraestructura pública en Estados Unidos, que se les estaba, él estuvo Eso es. presidente por ahí viendo puentes y tal, y creo que se le cayó uno en directo, creo que estaba en un sitio. Eso es. Sí, señor. Hay un presupuesto, efectivamente. El gobierno Biden lo primero que hizo fue abrir un presupuesto de reparación de infraestructuras entre las que destacan los puentes. Ya te digo, hay una. Ahora mismo, cerca de 60.000 puentes en los Estados Unidos que están en estado crítico. No, nadie pensó tampoco cuando se hicieron. Y fíjate, ¿te acuerdas en 2018 cuando se cayó el viaducto Morandi en Génova? Bueno, pues claro, cuando se hizo el diseño, nadie pensó que iba a llegar a tener la densidad de tráfico que alcanzó, por ejemplo, en el año 2006-2007, ¿no? Eso es de los años 70. Su diseño se hizo para una cosa un poquito más de lo que había en los años 70. Ni siquiera el peso de los camiones, ni las vibraciones que producían el tráfico pesado, etcétera, estaba diseñado. Al final, bueno, pues era un puente que prácticamente estaba sentenciado, ¿no? El diseño no era el propicio para la época en la que no se pensó. Igual para los años 70 sí, pero no para el año 2005 o 2006, ¿no? Esto es en 2018, después de ingentes cantidades de dinero en reparación, pues no puedo aguantar más y se cayó. Pero esos tenemos también en Madrid, tenemos en Galicia. Hace poco también se cayó en Piedrafita, en un viaducto que realmente tenía muy poco tiempo, no tenía ni 20 años, ¿no? Pero bueno, son diseños Claro, yo me y aunque imagino fueran. a los romanos hace 2000 años cuando hacían un viaducto, cuando hacían un puente, que no, que se planteaban que con lo que les estaba costando de esfuerzo vital, les tenía que durar. O sea, no estaban pensando en. Quiero pensar que no estaban pensando como ahora en el contrato público Es que, mira, hay una de diferencia tringar entre el la. dinero, construirlo, y si luego se va a romper, no pasa nada, se vuelve a hacer otro contrato público. Y quiero Ya. pensar que en esa época se Pero pensaban también las cosas. había esa forma de pensar, de hacerlo todo para la posteridad, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, mira, yo viví en Orense. En Orense hay varios puentes. Hay el puente viejo, el puente nuevo, otro que llaman el puente novísimo, etc. Y en Orense, cuando se o había que llevar piezas muy pesadas a la central de Aspontes, a la central térmica de Aspontes, pues el itinerario pasaba porque camiones con piezas muy, muy pesadas tendrían que pasar por varios puentes. ¿A que no sabes cuál eligieron? El romano, chico. O sea, pasaron por el puente romano. ¿Por qué?
Pues porque la piedra siempre trabaja a compresión y los materiales pétreos en esta parte del universo, las rocas en general, todas las rocas, sean sedimentarias, plutónicas o metamórficas, trabajan de maravilla a compresión, ¿no? Porque tú puedes comprimirlas, comprimirlas, alcanzar, antes de que rompan, alcanzan, bueno, pues unas resistencias altísimas y no pasa nada. Todo puente romano, toda iglesia gótica, toda iglesia románica, toda catedral, todas trabajan siempre, siempre a compresión. No hay ningún elemento ni ninguna zona que tenga esfuerzos de tracción, que es tirar de ello, ¿no? Y cuando había diseños que tenían que tirar de tracción, o sea, que se producía esfuerzos de estiramiento, que es la tracción, se ponía la madera, ¿eh? La madera era la que sustituía los forjados en los dinteles de las puertas, en lo que son las vigas maestras, en este caso eran de madera, normalmente madera de roble, de tal forma que, claro, los esfuerzos de tracción los aguantaban. Y ese matrimonio, piedra-madera, pues todavía lo tienes en los Pirineos y prácticamente en todas las partes, con palacios que tienen 500 o 400 años y ahí están de pie con un mantenimiento, pues bueno, que si se lleva correctamente, pues dura siglos, ¿no? Sin embargo, el hormigón armado lo que hizo fue que como piedra, pues también es muy poco resistente a tracción, o sea, a compresión de maravilla, ¿eh? Tú puedes comprimir. Lo que fue el invento este, el del hormigón armado, lo que hizo fue meter dentro de las vigas y dentro de los pilares, pues, y dentro de los forjados, una cosa también de origen fósil, que es el acero. De tal forma que ese matrimonio hormigón y armadura, hormigón armado, aguantaba de maravilla juntos tanto la compresión por el hormigón como la tracción por el metal. Es decir, que ahora son dos materiales de origen geológico, uno es el hormigón como roca y otro es el metal como metal, y sustituye a uno que era de origen biológico, que era la madera. Bueno, pues esto, pues, gracias a los combustibles fósiles, a la industria y a la capacidad de procesamiento del metal, pues ha sido la gran tecnología que ha revolucionado toda la arquitectura, la construcción, las infraestructuras, las comunicaciones y nuestra forma de vivir en el siglo XX y lo que llevamos de XXI. Pero, ojo, tiene los días contados también como el propio, la propia disponibilidad de petróleo. Y esto no lo vamos a sustituir con hidrógeno verde, ya te lo digo de antemano. O sea, que está condenado. Además, llegaron los Calatravas y los arquitectos que pensaban más en. Pues estaba más. Estuve viendo la charla que diste el otro día sobre el tema de los terremotos, que de repente a los arquitectos se les olvidó completamente que hay terremotos y lo importante era conseguir espacios diáfanos en las plantas bajas para el goce de sus habitantes. Es curioso porque esto, sí, esto lo he contado muchas veces en muchas conferencias, en distintos ámbitos, ¿no? Tanto cuando se aprobó el Código Técnico de la Edificación en el año 2007, o cuando, qué sé yo, cuando sucedieron los terremotos de Lorca, o cuando aprendimos las lecciones que aprendimos en Emilia-Romagna, o en el propio terremoto de Lorca, cuando vimos los efectos de geotécnicos del terremoto en las estructuras hechas por el hombre, tanto antiguas como modernas, pues es lo mismo. Realmente, la imposición de la planta, o sea, los cinco puntos de Le Corbusier, yo es que he trabajado 25 años en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, y siempre rodeado de arquitectos, nos miraban así a los geólogos como, es que estos tíos sois unos plastas, todo el día haciéndonos normativa, que si no nos dejáis construir con libertad, donde nos coartáis en la creatividad, porque todos son impedimentos y tal. Cuando yo les decía, bueno, realmente, si tú eres un buen arquitecto, tendrás que conocer bien cuáles son las condiciones contextuales, ambientales, de donde vas a proyectar, y no se te ocurría nunca hacer un iglú en la playa, porque se te derrita a los 5 minutos, ¿no? Y tampoco harías una casa de tipo alpino, con las ventanas pequeñas, o lo que sea, y tal, en la playa, ¿no? Eso Ni lo digan tampoco a llevarías los de una. Arabia Saudí. Claro, efectivamente, esas cosas, ¿no? Que no se te ocurre hacer cambiar de contexto. Y sin embargo, ellos, pues con esta creatividad y esta audacia que convirtieron los combustibles fósiles, esas primeras firmas internacionales, ¿no? Esos egos, de los que comentabas antes, Calatravas, etcétera, pues se atrevieron a hacer cosas muy audaces, con los diseños vanguardistas, etcétera, que violaban prácticamente todas las leyes de la gravedad. Pero muchos de ellos, incluido Le Corbusier, pues implantaron una forma de construcción, que es la de la planta baja libre, ahí para meter el coche, o en su momento poner una farmacia, una peluquería, lo que sea, se extendió por todo el planeta, de tal forma que esa configuración de unos pilares y luego unas plantas arriba cerradas donde vive la gente, pero la
parte de abajo abierta esperando el nuevo negocio, quedó muchas veces desierto, de tal forma que lo convertía en un piso débil, una planta débil, pero se extendió por toda la Tierra, incluidas zonas sísmicas. Y claro, Le Corbusier no había planificado esto, ¿no? Entonces, bueno, vimos como toda esta configuración cascó en Lorca, cascó en Italia, cascó en todas partes del mundo. Y ese conocimiento es muy reciente, ¿no? Estos diseños urbanos hay que revisarlos porque, claro, estaban muy bien pensados y son muy influyentes. De hecho, Bill Savoy es el primer diseño que cumple los 5 puntos de Le Corbusier, de amplias ventanales, planta libre, jardín en la azotea, etcétera, pues una higiene, y la verdad que esto son todo ventajas desde el punto de vista de la luminiscencia, de todo, ¿no? Pero claro, tiene un problema, que es que eso casca, es decir, casca en si hay un movimiento del terreno, ¿no? Si hay una ladera que se mueve o si hay un terremoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vimos que esa influencia en la arquitectura que va más allá y es mucho más influyente, Bill Savoy, que las pirámides de Egipto, que la Torre Eiffel, que el Acueducto de Segovia o que cualquier monumento patrimonial que tú quieras, que tenga miles de años, pues se impuso por todo el planeta, ¿no? Y hoy pagamos las consecuencias, sobre todo en zonas sísmicas, de haber dejado... Esa soberbia... Sí, sí, sí. Esa soberbia carbonífera, o esa soberbia... el efecto invernadero, ¿no? Que nos hizo olvidar completamente todos los diseños anteriores, esas casas con cristaleras por los cuatro lados, sin respetar que la zona de luz, la zona de sombra, sin respetar el sol por donde se mueve y cómo va a calentarte en verano y en invierno, porque todo lo solucionas con una calefacción o con un aire acondicionado y que, bueno, creo que están condenadísimas, ¿no? Están condenadísimas. Yo creo que el 80% de todo lo construido en los últimos 100 años está condenado a derrumbarse pronto o porque no va a ser sostenible, no vamos a poder pagar la electricidad. Hombre, a ver, tenemos una certeza y esta no es ninguna cosa apocalíptica ni ninguna previsión colapsista que podría decir Débora, ¿no? Y es que, desde luego, nuestros edificios urbanos de hormigón armado ni de lejos van a durar lo que han durado las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel. O sea, lo tenemos clarísimo, ¿cómo? Ni la casa de nuestros abuelos, probablemente. Ni la casa de... ni el caserío pirenaico, ¿eh? O de montaña, vamos. Porque hay casa de 200 años que nos reímos de que está hecha, lo que dices tú, con vigas de madera y tal. Pero en el fondo todo eso se hacía para aligerar el peso y poder seguir en pie... más tiempo, aunque luego ves los problemas de las termitas y todo eso, pero bueno. Tengo un par de temitas para preguntarte más, porque te estoy robando ya muchísimo tiempo, pero me gustaría que me des tu opinión. Voy a volver a lo de los volcanes y el polvo, porque te iba a preguntar sobre la geoingeniería. ¿Qué opinas? Porque ahora sabes que los mismos soberbios que te hacían casas en sitios que sísmicos y que se caen, ahora te dicen que vamos a solucionarlo todo con tecnología geoingeniería, echando cosas a la atmósfera. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, a ver, la ingeniería tiene muchas vertientes, ¿no? Tienes desde quienes quieren tocar el albedo, es decir, rellenar zonas urbanas de cristales, espejos, ¿no? Hasta la siembra de nubes, que todos hemos oído hablar, ¿no? De la siembra de nubes con el yoduro de plata, etcétera, que es una práctica. Por ejemplo, se puso en funcionamiento el otro día en China, ¿no? Porque el Yangtze está prácticamente seco, como está el Po, como está el Rin, el Duero y prácticamente el Ebro, ¿no? Es decir, eso siempre se ha venido utilizando en el último siglo, ¿no? De hecho, las primeras patentes de siembra de nubes y tal son norteamericanas, en Texas, por unos investigadores, que además le gustó mucho al ejército americano, que enseguida... apostó por ello, ¿no? Es decir, esta siembra de nubes, tanto a través de cohetes, cohetes que lanzaban partículas, que lo que son pequeños núcleos de condensación, como pueda ser el nacimiento de un granizo a través de una partícula de polvo, lo que hacen es acumular material de agua y formar gotas y se produce una lluvia, ¿no? Pasa que, bueno, todavía no se ha podido comprobar en las mismas condiciones, si es verdad, como dicen algunos científicos israelíes, que se incrementan las lluvias en un 10%. Bueno, puede que en una zona se incremente en un 10%, pero en la zona adyacente, pues lo que haces es quitarles la lluvia, ¿no? No solo por bengalas y cohetes que lanzan yoduro de plata, también desde avionetas se lanzan estos minicristales basales, a veces también se hace con CO2 sólido, lo que se llama hielo sólido, ¿no? Y se produce, sí, bueno, pues Emiratos Árabes lo hizo,
China lo hizo en el año 2008 en los Juegos Olímpicos para evitar que lloviese y le ahogase la inauguración. Y luego ha tenido también una repercusión militar, incluso con maldad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que se comentó que en la guerra de Vietnam se utilizaron la siembra de nubes de yoduros de plata para fastidiar al enemigo, ¿no? El ejército americano lo utilizó en la época de monzones para incrementar las lluvias y, bueno, pues producir una catástrofe de inundaciones, ¿no? También recuerdo que se hizo en Chernóbil, cuando la primera nube radiactiva estaba llegando a Moscú, aviones rusos despegaron y soltaron yoduro de plata sobre el cielo de Bielorrusia para que la precipitación fuese allí y no en Moscú, ¿no? Y me consta también que se ha hecho en algunas zonas de Norteamérica, ¿no? Montañas rocosas, etcétera, pues para sembrar nubes de tal forma que nevase y tener las pistas de esquí preparadas para ciertos acontecimientos deportivos. Bueno, sí, esto es una realidad, se ha utilizado, pero desde luego estamos hablando de una modificación del tiempo, del tiempo atmosférico, no estamos hablando de una modificación del clima global. Es decir, de hecho, si esto fuese lucrativo, fuese beneficioso y diese unos resultados, pues habría montones de empresas o unas grandes empresas que se dedicasen a la geoingeniería para modificar el clima. Sí, no, Sí, es verdad no que quiero los sonar muy gobiernos. magufo, porque de hecho no para nada creo que a día de hoy parece que esté funcionando. Yo sobre todo es que me preocupa, ¿no? Me preocupa que ahora que están con todo lo que está pasando el cambio climático, se están empezando a plantear seriamente, o da la Sí, impresión de que se lo están los planteando están seriamente. escuchando. Los mismos que buscan soluciones mágicas en la tecnología y son muy tan optimistas piensan que, bueno, yo he oído que verdaderas barbaridades como tirar bombas atómicas en un volcán para que produzca una. Claro, el problema está que muchas veces lo que se ha conseguido, y esto sí que lo han reportado en países como en China, por ejemplo, y precisamente en Sichuan, lo que estamos hablando, es que en vez de producir que el granizo sea más pequeño, porque una de las cosas que se hace, y aquí se ha llevado a cabo en zonas de Aragón compró tecnología norteamericana para hacerlo, y para evitar las granizadas que arruinasen las cosechas en su momento. Te hablo de hace 12, 15 años, ¿no? Se hizo, bueno, de tal forma que en vez de producirse un granizo muy gordo, lo que se produce son muchos granizos pequeñitos y cuando llegan abajo ya llegan en forma de gota y lo que se produce es lluvia en vez de granizada, ¿no? Pero sí que se ha reportado que a veces ha tenido el efecto contrario, que unos granizos que iban a ser del tamaño de una pelota de ping-pong acaban siendo del tamaño de una pelota de tenis, ¿no? Porque, a ver, las condiciones atmosféricas tienen que ser muy determinadas, la presión, la temperatura, el tipo de nube, es decir, no puedes echarlo a todas las nubes, yoduro de plata. Si tú ahora, por ejemplo, pudieses, que no puedes volar sobre los cirros, pues no podrías producirlo. Sin embargo, tiene que ser sobre las nubes de algodón, ¿no? Que son más bajas y que ya están a punto de caramelo, ¿no? Estas son sobre las que todavía muchos agricultores, incluso en España, siguen lanzando cohetes con yoduro de plata o bromuro de plata u otras sustancias para producir precisamente eso, que evitar lo que ellos creen que produce evitar una fuerte granizada o incluso producir lluvia. De la misma forma, se ha utilizado para lo contrario, para evitar la lluvia, ¿no? Es decir, se echa en una zona para que precipite lejos y no lo haga en tu sitio, ¿no? Que es como te digo, se hizo en su momento, por ejemplo, en las Olimpiadas del año 2008 en Pekín, para evitar que lloviese y les aguase la fiesta. A ver, sí, esto siempre se ha utilizado, pero es una modificación del tiempo local, ¿eh? No una modificación del clima global. No sé si me explico, hay una gran diferencia. Y no. Claro, a mí lo que me preocupa es que se vengan muy arriba, Sí, que sí. realmente Esos piensen que mismos que solucionan soluciona. las cosas tecnológicas con magia, pues piensan que esto también se puede hacer a escala, ¿no? Y de hecho, bueno, a ver, ahora mismo el gasto. Mira, una avioneta pequeña, un helicóptero pequeño, te consume unos 60 litros de gasoil a la hora, ¿eh? Para hacer todas estas operaciones, que tienes que recorrer muchos kilómetros. Hablamos de igual 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros cuadrados sobre los que vas a afectar en este momento, pues una lluvia, puede ser una siembra de nubes o evitar que llueva para lo que sea, ¿no? Y bueno, yo ya no me voy a meter a hablar porque no merece la pena de los chemtrails, que sería lo mismo, pero en versión absurda, o sea, ese de que nos Claro, estamos claro. mirando. Bueno, no vamos a hablar de No, ello, que no, eso. no pretendía Ya. acabar ahí, Eso, pero bueno, pero sí me he que dado cuenta que existen en el estos. fondo alguien lo verá por ese lado, ¿no? Y es todo lo contrario, pero bueno. Mira, una de las cosas que tenemos que considerar también muy importante con respecto al calentamiento global es el efecto isla térmica de las ciudades que han crecido muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? Sobre todo desde el año 2010, como te decía, desde que más de la mitad de la población vivimos en el planeta, pues hemos acabado con lo que es la vegetación de la ciudad. Y bueno, las ciudades son auténticos
no, y ahora son muchas, ¿no? Porque ya te digo, más, ahora el 55% de la población del mundo vivimos en núcleos urbanos, pues son verdaderas islas térmicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha cambiado mucho las condiciones. Pues, bueno, se trata de actuar ahí también. Otro tema que tú estás tocando últimamente, que te he leído en redes sociales y en algún artículo, y que es importante porque justamente este año estamos viviendo sequías a nivel, por lo menos del hemisferio norte, que yo sepa, no sé si también está pasando en el hemisferio sur. Tenemos a los ríos de Europa bajo mínimos. Y claro, llega un momento en que te empiezas a plantear de dónde viene el agua, quién la consume y para qué, ¿no? Estamos en un momento en que, porque además siempre nos piden a los ciudadanos que nos apretemos, que nos duchemos menos, que no usemos piscinas, cosas así, que bueno, lo de las piscinas lo puedo llegar a entender, lo de duchar me parece ya ir, es reírse en la cara de los pobres. Teniendo en cuenta, y eso es lo que tú comentas, que y es así, que el agua está prácticamente privatizada para uso de las empresas de producción de alimentos, que podías pensar, bueno, cuéntanos tú. Mejor que lo cuente yo. Bueno, sí, a ver, realmente esto es, de hecho, estos días me han llamado varios medios de comunicación de todo tipo, ¿no? Pues para tener un poco de idea sobre esto, porque ¿qué pasa? Pues si siempre se aprieta mucho. La última oleada de grandes intervenciones mediáticas que tuve fue en diciembre con las grandes inundaciones, sobre todo del norte, ¿no? De Navarra, País Vasco y Aragón. Por exceso de agua, porque si construimos donde no debemos, porque se inunda, que si ese agua se pierde, que se podría guardar para tal. En fin, hay un montón de leyendas y de ignorancia, sobre todo en el mundo político, al respecto, ¿no? Y ahora es por defecto, pues ahora lo mismo, porque ahora porque no tenemos agua, tenemos sequía, hay que hacer cortar por aquí restricciones. Veamos, vamos a las cifras y las matemáticas no engañan, ¿no? Los datos son los que son. El 82% del agua que se produce, o sea, que se gasta en España, es para el regadío, ¿eh? Y el regadío consume muchas cosas, ¿eh? Ahí metemos muchas, muchas cosas. Y el otro, lo que queda, se reparte entre la industria y el uso doméstico, el uso de las ciudades, que además se ha optimizado muchísimo. Es decir, nosotros ahora somos muchísimo más eficientes como ciudadanos que hace 20 años o que hace 15 años. De hecho, se nota en el consumo per cápita del urbanita, de un tipo que hace muchas más cosas de forma más eficiente. Es verdad, tenemos unas grandes pérdidas, pérdidas incluso que llegan al 40-50% en algunos casos, porque las infraestructuras que se privatizaron están muy dañadas, bueno, porque no interesaba el arreglarlas y el mantenimiento. Por ejemplo, comunidades como Navarra, que no privatizó el agua, sino que siguió siendo de las mancomunidades, pues tienen unas redes mucho más eficientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues no han tenido con esta sequía grandes problemas de agua, ¿no? Me refiero a agua urbana para uso de la ciudadanía. Vamos al 82%. Ese 82% que se utiliza para regadío viene de todo, rebotó sobre todo cuando se modernizó el regadío español. El regadío español se modernizó en los años 90 y 2000, entre el siglo pasado y el principio de este, ¿no? Sobre todo con el gobierno de Aznar. Y yo tengo todavía capturas de pantalla de aquella época en la que el ministerio prometía una eficiencia tal que iba a disminuir el consumo en un 30%. Bien. ¿Qué pasó? Pues lo de siempre, el efecto rebote o la paradoja de Jevons. El regadío español es el mejor exponente, yo siempre lo pongo como ejemplo en mis conferencias y a mis alumnos y tal, de cómo la modernización y la optimización de un recurso llevó a multiplicar el consumo, de tal forma que no hay ninguna cuenca ahora mismo, ni el Guadalquivir, ni el Ebro, ni el Guadiana, ni ninguna, que no sufriese ese efecto rebote y multiplicase incluso por 1,5 el consumo de agua. ¿Por qué? Pues porque como la propia empresa de este caso que utilizaba el regadío, bien sea agua teniente o sean empresas pequeñas, vieron que con menos hacían lo mismo, pues lo que hicieron fue aumentar las hectáreas, con lo cual se disparó el consumo de agua debido a la extensión cada vez mayor del monocultivo, que iba acompañado también de los combustibles fósiles y de un consumo mucho mayor de energía y, por supuesto, de fertilizantes que dependen del gas y de gasoil para los tractores y la maquinaria agrícola. Al final, bueno, pues tanto pesticidas como fertilizantes como maquinaria agrícola tiraron más de combustible fósil y más extensión, más consumo de agua. Es decir, somos un país muy ineficiente. Pero sigamos ahondando en toda esta pérdida de agua, que esta mala gestión del agua. De ese 82% que ha pasado todo esto que te acabo de contar, que se disparó de esta manera, una tercera parte,
se pierde para nada. Es decir, esa ley o esa cifra que nos dan siempre de que es que tiramos la tercera parte de los alimentos, que nos dice, por ejemplo, la FAO, o esa tercera parte de alimentos que tiramos siempre, que nos dicen las universidades cuando lo estudian, es verdad, eso está completamente contrastado. Una tercera parte de nuestros alimentos van a los vertederos, no se utilizan para nada. Podríamos dar de comer durante 3 o 4 años a prácticamente toda la población del planeta, con eso que tiramos solamente en los países de Occidente, ¿no? Esa tercera parte, fíjate, si hacemos el seguimiento de cómo se produce un alimento, desde que se construye la infraestructura, pues imagínate un embalse, el hormigón armado, los camiones, las conducciones, tuberías, etcétera, para llevar el agua al regadío, el regadío propio, los camiones, los tractores, todo eso, el alimento ya procesado, envuelto en plástico, en bandejita, que se transporta en una camioneta hasta un supermercado, está en la estantería, lo coge una señora, un señor, lo lleva a su casa, lo mete en la nevera, lo mete en el congelador, lo que sea, lo cocina o no lo cocina, uno de cada tres va a vertederos. Es decir, que todo el proceso de construcción de combustible fósil que se gasta en todo el desarrollo que te acabo de comentar, eso se gasta para nada. Una tercera parte de toda esta energía, de todo este agua, de todo este gasoil, de toda esta maquinaria, de esta congelación, de todo esto, de este aceite que va a la sartén, todo esto se gasta para nada. Eso se tira, ¿eh? Y es así. Nuestros hijos han llegado incluso a niveles del 50% hace 6, 7 años, ¿no? De desperdicio. Nuestros abuelos apenas tiraban un 10%, ¿eh? Y esto es que somos muy ineficientes en la gestión del agua, en la gestión del consumo y por supuesto, en el que nos hemos creído dioses. Luego, por otro lado, en el caso español es tremendo porque somos la huerta de Europa. Nosotros, de cada cuatro alimentos, tres se van a Europa. Es decir, somos el país más seco, de Europa, pero somos el que más embalses tiene. Eso sí, llenos de aire, caliente y barro ahora mismo. Almacenan aire nuestros embalses. Tenemos más de 1.200 embalses en la península ibérica. Somos el país que más embalses tiene de Europa y somos el mayor exportador de agua de Europa. Porque, aunque no la veas físicamente como agua, te la encuentras en los mercados de Berlín, de París, de Copenhague, en Helsinki, en forma de aguacate o de lechuga o de tomate, ¿no? Ese es el agua. Detrás de cada uno de estos productos hay unas ingentes cantidades de agua, ¿no? Bien, eso por un lado. Luego, además, somos el país del mundo con más embalses, por persona y más embalses por unidad de superficie. Es decir, que el problema no es hacer más embalses y el problema no es que cuando llueve mucho el agua se va al mar, como si los ríos fuesen un castigo divino, ¿no? Un error de la naturaleza que hace que las zonas de inundación se inunden y luego todo eso, toda esa arena forme deltas o forme playas o vaya a alimentar el plancton para luego sectores importantes que son el turismo, la pesca, etcétera, puedan vivir, o la agricultura misma, ¿no? Es decir, que parece que no solamente los combustibles fósiles nos pusieron unas orejeras y nos taparon los ojos para ver muchas cosas, sino que somos incapaces de percibir lo desastrosos que somos en la gestión del agua, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a pagar caro y tenemos que replantearnos si queremos seguir siendo la huerta de Europa, siendo el país más seco y siendo además el país más amenazado por el problema del cambio climático y el calentamiento global que nos va a llevar a mayores sequías y a mayores eventos extremos, calculando que aproximadamente entre un 10 y un 20% de los caudales de nuestros ríos pues van a disminuir y de hecho van a ser punta con grandes inundaciones como las que estamos viendo estos días en Cataluña y lo más las que veremos en este otoño posiblemente, en momentos puntuales con grandes trombas de agua. Muy interesante todo lo que estás contando. Yo creo que cuando alguien me dice que somos demasiados y empieza. Dentro del mundo del colapso, he definido siempre tres tipos. Están los que quieren el colapso para un mundo autoritario, los que quieren el colapso para un mundo mejor y los que no queremos el colapso, pero sabemos que es inevitable, ¿no? Y bueno, de todas formas, Antonio, ya te he robado 1 hora y cuarto. Hemos hablado de una media Media hora. hora, sí. Si quieres, por darte ya la libertad de que pongas a hacer tus cosas, y perdonad los oyentes por este cambio tan brusco, pero es que de verdad que habíamos hablado de una media hora y llevamos 1 hora y cuarto y creo que estoy abusando muchísimo del tiempo de Antonio. Así resumiendo, cómo ves este invierno? ¿Cómo ves con todo lo que está pasando y todo lo que te siga en Twitter? Que por cierto, Antonio Archevala
¿Cuál es tu Twitter? No, si lo puedes decir, arroba. Yo creo que si ponéis Antonio Aretxabala con TX y con B de burro, en Google aparece mi blog, Vale. mi dirección de Twitter, aparece todo Pues ahí ya. lo Es podéis muy fácil seguir. porque creo que somos dos o tres en el mundo, Antonio Aretxabala, y uno de ellos es primo mío, o sea que. Y pues porque en sus redes sociales es muy activo también, igual que yo, publicando noticias de cómo va el mundo y tal. Bueno, ¿Cómo yo ve? advierto al oyente que no me haya seguido que soy muy gamberro, ¿eh? Y tengo mucha sorna, a veces rayo en poner a la gente de mala leche, ¿eh? Bueno, a Porque, mí bueno, me y aparte es que me encanta. gusta hacerlo, ¿eh? Que conste. A mí me encanta tu Twitter porque te tomas la vida con tranquilidad y un poco de cachondeo, que también a veces hace Es que yo falta. soy muy mayor ya, Feli, yo soy muy mayor ya. Ya el año que viene ya voy a entrar en los 60 años y yo ya no, a ver, yo ya no tengo mucho que perder, ya lo perdí prácticamente todo, ya colapsé. O sea, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista como científico, es así, como estatus social y todo, yo ya colapsé. Yo ya dije todas las verdades que tenía que decir, me costó mi puesto de trabajo, pero bueno, salí airoso porque gané en el tribunal, etcétera, pero. Os recomiendo Sin Anestesia que hicimos hace unos meses, donde Antonio nos cuenta todo lo que le pasó en esa época y cómo por defender la vida de las personas, por ejemplo, ¿no? Con el embalse Y esa. de Yesa, le ha costado también muchísimo sufrimiento. Que si quieres lo resumes rápido. Y luego, si quieres, me respondes a la pregunta de cómo ves los próximos meses. Bueno, pues mira, yo los veo. Te voy a decir una cosa: a pesar de toda la sorna y todo el cachondeo que me traigo, yo en realidad soy más optimista que Débora todavía, ¿eh? Te lo digo en serio. Bueno. Veo, desde el punto de vista climático, va a haber, hombre, es lógico que sabiendo que tenemos una acumulación de prácticamente 3 bombas atómicas cada segundo, ¿no? En el Mediterráneo durante estos meses, puesto que hay boyas que llegan a marcar 31 grados, ¿no? En la zona de Italia y tal, y bueno, y está muy caliente. En cuanto se junte, pues con una lengua que venga del norte, con aire frío y húmedo y tal, pues sabemos que vamos a tener una buena. O sea, desde el punto de vista climático veo otro de diciembre, o no sé, igual ya antes, o qué sé yo, después, en febrero, enero, qué sé, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo bolas de cristal, pero sí que se están dando las condiciones, ¿eh? Para volver a vivir otra vez unas inundaciones como las que vivimos en diciembre y en enero, ¿no? Con impactos muy fuertes, ¿no? Con danas y eso desde el punto de vista climático va a ser claro. El problema está que también vamos a tener una gestión cada vez más difícil, puesto que podíamos mantener a raya la naturaleza gracias a las ingentes cantidades de energía, de combustibles fósiles, de las que disponíamos para poder pues, manejarlas a través de obras, en especial del hormigón armado, ¿no? Y bueno, pues mantener, controlar y bueno, pues contener, en cierto modo, algunos de los impulsos a la naturaleza. Bueno, pues ahora estamos en peores condiciones, le hemos dado más fuerza todavía a la naturaleza desde el punto de vista de la energía acumulada, que se puede volver como un boomerang contra nosotros, pero nosotros cada vez estamos más vulnerables, ¿no? Y las herramientas que teníamos son herramientas muy buenas, muy simples y que ya utilizaban nuestros ancestros, como son la retirada estratégica, ¿no? Y yo lo he comentado a sus señorías, lo he comentado en el Parlamento de Navarra, en las Cortes de Aragón, también en el Senado. Bueno, lo he comentado en su momento con sus señorías y he dicho, bueno, pues que vean la retirada estratégica de aquellas zonas que fueron conquistadas de forma irreflexiva, que lo vean como una herramienta más para conseguir el bienestar, no como una derrota. Es decir, la retirada no es una derrota, sino que es volver otra vez a una situación razonable que vendría a desandar esos callejones donde nos metimos que no deberíamos habernos metido, como construir centros deportivos o centros de salud, hospitales en llanuras de inundación o cosas así, ¿no? Y hacer un poco más de caso a los científicos, sobre todo a los geólogos, a los planificadores del urbanismo geológico, que llamo yo, en contraposición al urbanismo bulldozer, que disponía de mucha energía, y bueno, pues retomar un poco la senda que habían empezado nuestros abuelos con ese respeto, esa danza armónica entre el voy y vengo, ¿no? Cuando ves que la cosa se pone fea, pues te retiras, ¿no? Pero sin construir algo sólido, es decir, no hacías casas y centros comerciales en las zonas donde el río venía con sus escrituras a decir esto es mío, ¿eh? Cada 100 años, cada 50 años, si no lo sabías por experiencia, te lo habían contado tus tíos, si no lo sabías, te lo había contado tu vecino, tu abuelo, quien sea, ¿no?
Pero esa sabiduría, que es ni más ni menos que la cultura popular, que se puede transmitir a través del folclore, de la literatura, de las canciones o del arte de cada comunidad, pues bueno, quedó un poco ciega o quedó, en cierto modo, sepultada por la época de los combustibles fósiles. Bueno, pues simplemente se trata de excavar un poquito para recuperarlo y, bueno, pues hacer cosas razonables como la retirada estratégica, ¿no? Y en este momento, pues yo propongo que va a volver a salir el tema de la retirada estratégica este invierno, sobre todo de las zonas de llanuras de inundación, porque vamos a volver a tener problemas otra vez, ahora por exceso, con el agua, ¿no? Y desde el punto de vista energético, pues lo mismo, ya te lo he contado, es decir, el problema de que sí, va a haber restricciones. Normalmente se van a cargar las pilas siempre a quien menos debemos. De hecho, se está poniendo otra vez la lupa en el ahorro de agua en ese 12% de ciudadanos que ya somos muy eficientes, para que seamos aún más eficientes, cuando el otro 82%, que está en manos de unos cuantos grupos de inversión, bueno, pues no se lo toca, ¿no? De hecho, bueno, permitimos que Iberdrola especule con el poco agua que queda en muchos embalses para producir kilovatio hora muy barato y venderlo a precio de gas, ¿eh? Bueno, pues lo aplaudimos en muchos casos y nuestros políticos son incapaces de meter la mano a eso, ¿no? De hecho, porque los partidos políticos tienen, tanto el PSOE como el PP como el PNV, tienen a sus consejeros de administración metidos en Iberdrola. Entonces, bueno, pues es muy difícil cuando el sistema energético, que es la sangre que alimenta nuestro sistema, está corrompido, pues es muy difícil tener un éxito brillante. O sea, no, no, no lo veo. Veo colapso precisamente porque gestionamos mal. Tenemos a los más inútiles al mando, tenemos a la gente más arrogante, así voy a hablar claro, ¿verdad? La más estúpida al mando de las decisiones importantes, y tenemos a las personas generosas, a los pobres como yo, por ejemplo, ¿no? Que no vamos a decir nunca mentiras y vamos a hacerlo por el bien común, porque lo hemos demostrado, porque somos gente generosa. ¿Y por qué no lo vamos a decir si es así? Hay personas que son muy generosas, como por ejemplo Antonio Turiel, ahí lo tienes, ¿no? El que es la diana de muchas rabias, precisamente porque evita el hecho de que puedan sacar tajada o lucrarse unos ciertos grupos de inversión, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. Es decir, yo creo que si hay vida inteligente, más allá de lo que elegimos cada 4 años y está en los puestos de decisión, yo creo que habría que no sé, retomar un poco una visión holística, una visión global para hacer piezas del puzzle y tener algún pato como yo, que ni nada bien, ni vuela bien, ni anda bien, pero que es capaz de integrar las tres acciones, ¿no? De andar, volar y nadar, de tal forma que si nos rodeamos de buenos, de gente generosa, y no hace falta que sean los mejores en su especialidad, podemos salir airosos gracias a la cultura, ¿eh? Yo creo que sí que podemos. Y en ese caso, pues mira, soy optimista, bastante más que Débora, ¿eh? No por No, superespecialización ni por tecnología. para poner en contexto a los oyentes antes de acabar, Débora Ciencia es una twittera y científica que está últimamente defendiendo que todo tiene solución, pero no teniendo menos o reculando, sino tirándote de cabeza más ciencia, más tecnología, y que eso va a solucionar los problemas que la propia ciencia y la tecnología han creado en conjunción con el capitalismo y la energía, entre comillas, infinita. Por supuesto, tú eres optimista, pero justo para hacer otro lado. O sea, tu optimismo casi lo puedo compartir en cierta manera, pero de luego no tiene nada que ver con el optimismo de la ciencia, por desgracia, porque me fascina que alguien que los científicos, lo que se consideran científicos, no, no los científicos en general, porque todo lo contrario, de hecho, yo creo que hay más colapsistas o científicos que piensan que la solución es la del crecimiento de los que creen. Lo pasa que los que trabajan un poco para el sistema. Y aunque esto suene también un poco conspiranoico, pero hay muchos científicos que hacen mucho ruido en redes sociales y me da la impresión de que casi están vendiéndote los intereses de los accionistas de algunas empresas energéticas, nos venden un como optimismo, pero desde luego creo que no tiene nada que ver con el tuyo. Y la verdad es que muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Antonio, no Gracias a sé ti. si que te dejas alguna cosa más en el tintero. O, por cierto, ¿vas a sacar un libro pronto? ¿Le queda mucho a tu libro?
¿Cómo estoy? Vale. Sí, queda mucho Ah, todavía. pues ya hablaremos Evidentemente. Ya veremos. No, cuando. no, porque además es que no tengo ninguna prisa. Es decir, no tengo ninguna prisa. Además, no va de estos temas, ¿eh? Es una cosa muy No especializada sobre un deprisa, tipo de porque roca. como colarse todo, tendrás que editar en una empresa, en una imprenta de estas antigua, el libro. Bueno, ya veremos. En Nada, fin. bueno. Oye, pues nada, ha sido un placer, chico, de verdad. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Hora y media, macho, hemos estado aquí, ¿eh? Sí, de verdad que no te quiero preguntar más cosas porque pues te preguntaría mil cosas más. O sea, hablaríamos de mil cosas más, pero creo que he abusado ya muchísimo de tu tiempo y solo por No sé eso si aguanta, paramos, no sé si pero aguanta este programa. bueno. Pues lo veremos. Decirnos en vuestros comentarios los que estáis escuchando este programa en diferido en YouTube qué os ha parecido, qué os ha parecido Antonio, darle la turra, bueno, no le deis la turra por Twitter, disfrutar de sus tweets y de su ácida y humorística visión a veces de la actualidad y de lo certero de sus artículos científicos sobre todo lo que viene. Y nada más, un abrazote, gracias por haber respondido a esta llamada, esta entrevista tan improvisada casi, porque casi que ayer salió que lo hacíamos y hoy estamos aquí. Y nada, mucha suerte en tu divulgación y en tu camino tranquilo que vives últimamente, que ya insisto, os recomiendo a los lectores que escuchen la entrevista de Sin Anestesia, no me acuerdo qué capítulo, creo que fue el tercero o el cuarto, donde nos contaba cómo el sistema por intereses privados le putearon bastante y cómo se ha rehecho y cómo ahora vive más tranquilo, ¿no? Y mejor. Mucho mejor, la verdad que sí. A mí me vino muy bien todo esto. A mí, yo colapsé bien. Además, y recordemos que él sigue luchando con el tema del embalse de Yesa en Navarra, que yo lo conozco y que, por desgracia, todavía creo que aún nos puede dar alguna mala Bueno, ha dicho la noticia. presidenta de la Confederación que nos vamos a 2027, ¿eh? Cuando a mí me llamaron de todo, porque en 2015 dije que en 2017 ni de coña iba a estar entregado. Ay, apocalíptico, agorero, no sé qué. Pero bueno, ya hay un señor presidente de un equipo de fútbol que está sacando buena tajada del asunto. Y además con lo que tú acabas de decir, como le dé por llover, por lo que sea mucho o pasa alguna cosa, nos puede dar un disgusto, ¿no? Sí, Pero desde luego. esperemos que Ostras. no No. y joder, que te hagan más caso Ya. porque puede ser un disgusto serio. Un abrazo, cuídate mucho Igualmente. y nos vemos, quién sabe, a lo mejor nos vemos por Navarra próximamente, porque quiero estar por allí y a lo mejor cae una cervecita. Cuídate. Pues sí, por supuesto. Invito Venga, yo. hasta luego. Venga, un abrazo, feliz.